¿Dónde comienza esta historia? Podría comenzar cuando los militares ecuatorianos decidieron convocar a elecciones en 1978. Habían estado en el poder desde el 72. Durante los primeros años, gobernó un grupo de militares nacionalistas, liderado por un general conocido como Bombita. Bombita nacionalizó el petróleo que las transnacionales acababan de descubrir en la Amazonía y recibió con honores militares al primer barril llevado en andas por la Guardia de Honor Presidencial. Sería indispensable que nuestro oro negro sea conservado como una reliquia histórica en el templete del Colegio Militar Eloy Alfaro. El petróleo prometía sacarnos del subdesarrollo, pero también añadía motivos a la codicia. Muy pronto empezaron los enfrentamientos con los militares de extrema derecha. El presidente ecuatoriano general de división, Guillermo Rodríguez Lara, evitó de nuevo ayer el derrocamiento de su gobierno cuando altos mandos militares atacaron con bazucas y tanques el Palacio Presidencial. Bombita fue derrocado en enero de 1976. Cuentan que antes de salir del palacio, Bombita pidió que le concedieran el privilegio de celebrar allí la boda de su hija. Después de la fiesta, los autodenominados nacionalistas y revolucionarios pasaron a la congeladora y asumió el poder un triunvirato de oficiales conservadores. Un marino de buenos modales, amigo de Massera, el dictador argentino, un rudo artillero de la línea dura del ejército, y para que estuvieran representadas las tres ramas militares, como era costumbre en la época, el triunvirato lo completaba un aviador. Las disputas al interior de las Fuerzas Armadas eran tan grandes que el poder de la dictadura se desgastó rápidamente y no tardaron en llamar a elecciones. Pero esta historia también podría empezar cuando esos mismos militares decidieron vetar la candidatura de Azad Bucaram, el veterano líder del partido Concentración de Fuerzas Populares, también conocido como Don Buca. Como alcalde de la ciudad más grande del país, Bucaram había legalizado las tierras que los inmigrantes pobres habían invadido sobre los pantanos y esteros que rodeaban la ciudad. Don Buca era el favorito para ganar las elecciones, y esto aterraba a la oligarquía y a los militares. Como Bucaram quedó vetado, el CFP lanzó la candidatura de Jaime Roldós, un abogado de 37 años de edad que estaba casado con Marta Bucaram, la sobrina de Don Buca. Durante la campaña, los seguidores de Don Buca repetían, como en la Argentina de Perón y de Cámpora, Roldós presidente, Bucaram al poder. En pocas semanas, la candidatura de Roldós creció y se convirtió en una de las favoritas. El 16 de julio de 1978, Roldós triunfó en la primera vuelta. La responsabilidad que centenares de miles de ecuatorianos han puesto en nuestras manos no es para que vuelva a la etapa frustrante en que el pueblo elige y la oligarquía gobierna. Estamos decididos, inquebrantablemente decididos, a que en esta hora histórica el pueblo ha elegido y el pueblo va a gobernar. A raíz del triunfo de Roldós se desató en el país una persistente guerra psicológica. Mientras estallaban tacos de dinamita en periódicos, bancos y en los domicilios de los políticos, la derecha denunció que Roldós había cometido fraude y que las elecciones debían anularse. Este proceso electoral, controlado por la dictadura, un proceso dirigido por la dictadura, un Tribunal Supremo Electoral designado por la dictadura, tribunales electorales provinciales designados por el Tribunal Supremo Electoral de la dictadura, es decir, un control absoluto de la dictadura del proceso. El fraude, ¿a favor de quién? Creo que tenemos que tener un poco de sindéresis en el Ecuador. Lamento tener que hablar así. He expresado que esta noche voy a hablar con un tono de severidad. Quiero guardar y voy a hacer la altura y la compostura necesaria ante el país. Las acusaciones de la derecha,
que pusieron en peligro la continuación del proceso, hicieron crecer la personalidad política de Roldós. Vamos a probar democráticamente en la segunda vuelta que el Ecuador quiere un cambio y el cambio se hará en el Ecuador. Hasta hoy se recuerda el día en que denunció el origen de la conspiración y calificó al más rabioso de sus opositores de insolente recadero del bananero más poderoso del país. Un señor, el ingeniero León Febres Cordero, a quien califico en este instante como el insolente recadero del señor Luis Noboa, ha pretendido, a través de una campaña infamante y de imputaciones calumniosas, apartar al país de sus problemas medulares y pretender que quienes hemos estado en acción contraria a la dictadura podamos pactar con la dictadura. Poco tiempo después fue asesinado Abdón Calderón Muñoz, un político que denunciaba frontalmente la corrupción de los militares y que había anunciado su apoyo a la candidatura de Roldós. Abdón, amigo, este Ecuador quiere pan, libertad y democracia. Una cortina de luto ha caído sobre el alma de la patria. Cuando se supo que detrás de este crimen estaba el ministro de gobierno de la dictadura, el triunfo de Roldós fue irreversible. La dictadura había postergado por 9 meses la segunda vuelta. Durante todo ese tiempo, sin que la gente lo supiera, el destino del país se había jugado en el seno del Consejo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas. Allí, finalmente, los generales que apoyaban el retorno a la democracia se impusieron, al menos temporalmente, sobre los golpistas de la línea dura. Roldós ganó con cerca del 70% de los votos. Pero, una vez más, pienso que esta historia podría comenzar antes, muchos años antes. Más exactamente, el 3 de junio de 1959, cuando los estudiantes de Guayaquil iniciaron una revuelta popular que fue reprimida a sangre y fuego por los militares y que dejó un número no determinado de muertos. 15, 23, según la prensa, que estaba sometida a una estricta censura militar, o decenas o centenares, según cuenta hasta hoy la gente en la calle. Esa matanza quedó en la impunidad. Pero ese día tomó conciencia política toda una generación. La carrera política de Roldós, que entonces tenía 19 años, comenzó en esa época. Mientras sus amigos más cercanos se afiliaban a los partidos de la izquierda marxista, él optó por el populismo antioligárquico del CFP. Al que pretendía darle un programa nacionalista y socialdemócrata. Aquí está el pueblo, les decía. El pueblo no está en la izquierda marxista. Una gran cantidad de periodistas, así como elementos de la fuerza pública. Otro posible comienzo de esta historia es el día en que el Ecuador volvió a la democracia. Era la primera dictadura del continente que entregaba el poder. Por eso se trató de un día incómodo para algunos invitados, como el canciller de Chile, representante del gobierno de Pinochet. Chile apoya la opción democrática ecuatoriana. Nosotros estamos siempre contentos cuando los países se dan sus propios sistemas de gobierno libre de presiones foráneas. ¿Eso significa que apoyan el nuestro? Por supuesto. ¿Por qué no siguen el ejemplo? Cada país tiene sus propios problemas, su propia dinámica, y los casos no son siempre aplicables en uno y otro sistema. Gracias. Gracias. Anuncio y posesión de la banda presidencial. Posesión de la banda presidencial. En ese momento había dictaduras en Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Honduras, Guatemala y El Salvador.
y la de Somoza, en Nicaragua, había terminado 20 días antes con el triunfo de la Revolución Sandinista. En representación de Nicaragua estaban presentes Violeta de Chamorro, sentada junto a Rosalynn Carter, la esposa del presidente de los Estados Unidos, y el comandante sandinista Edén Pastora. Durante su discurso, Roldós dijo unas palabras en quichua. Era la lengua de casi un tercio de la población, la lengua mayoritaria de los indígenas del Ecuador. Yo no la hablo, lo confieso. Pero puedo imaginar que nadie o casi nadie en ese auditorio la hablaba. Pero lo importante en ese momento era lo que el mero sonido de esas palabras anunciaba en la solemnidad de ese auditorio. Yo les digo, Kunampunchaka, Manayangalia, Ñaupaguata, Shina, Pushaita, Hapinchi, Kunanga. Solo ahora conozco el significado de esas palabras. Ahora todos podemos dirigir, tomando la valentía de nuestros antepasados. Hablo para todos los habitantes de esta tierra, para los que viven por donde sale el sol. Shuar, Guaurani, Secoya, Siona, Cofán. Para los que viven en las montañas y para los que viven donde se oculta el sol. Para los cayapas rojos que aman los árboles. Para los miles que viven en nuestra patria, para los blancos y los negros, para todos los que han venido de lejos. Ayudándonos entre todos, seguiremos hacia adelante, no solo de boca, hablando al aire. Avanzaremos haciendo lo que pensamos hasta terminar con la pobreza. Solo así alcanzaremos la libertad. Para ellos, mis hermanos. Los hijos del presidente se pusieron de pie y después todos los demás. Con la excepción de los políticos conservadores que se quedaron sentados. Pero la historia también podría empezar un poco más tarde, en esos mismos días, cuando Don Buca, el líder del partido de Roldós, el tío de Marta, el viejo luchador antioligárquico, resentido con su sobrino político porque no fue el títere que él esperaba, decidió traicionarlo y aliarse con la derecha. De la noche a la mañana, el presidente se quedó sin partido y sin mayoría legislativa. A nosotros, que somos pueblo, nos atacan a los 20 días de gobierno. Y a quienes durante 9 años fueron dictadura, se silencia el ataque, se silencia el enjuiciamiento. La nueva mayoría se dedicó a bloquear en el Congreso todas las iniciativas del gobierno. Entonces, Roldós anunció que convocaría a un plebiscito para que el pueblo lo autorizara a disolver la Cámara Legislativa y convocar a nuevas elecciones. Nadie dudaba de que ganaría las votaciones, pero también de que en ese caso los militares darían un golpe de Estado. Mientras en las calles la gente le pedía que lo convocara, en los salones de la política se movieron todas las fichas para impedirlo. La historia podría empezar entonces el día en que, para decepción de sus seguidores más radicales, tomó la decisión de no convocarlo. Me pregunto dónde puede empezar esta historia. Me pregunto también cómo es posible que haya tantos posibles comienzos si todo esto ocurrió en apenas 1 año y medio. Un tiempo tan breve y unos hechos tan fugaces que todos los libros de historia despachan en 1 o 2 párrafos sucintos.
Finalmente, otro posible comienzo es la tarde en que se estrelló el avión en que viajaban el presidente y su esposa Marta. Era el 24 de mayo de 1981, y la noticia fue anunciada al país durante el partido de fútbol que jugaba Ecuador contra Chile, casualmente contra el mismo Chile de Pinochet, por las eliminatorias del Mundial de Fútbol. Roldós y su esposa Marta Bucaram tuvieron tres hijos: Marta, Diana y Santiago. Yo tenía más o menos la misma edad que ellos. Bueno, realmente a mí esta campaña me ha ayudado para tomar más contacto con la realidad en que estamos viviendo y también para ser un poco más humana e ir creciendo. ¿Y qué crees tú que va a pasar ahora, después de pocas horas? Yo creo que es seguro nuestro triunfo. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Tú eres? Diana. Diana, tienes 14 años, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la campaña nos está ayudando a todas nosotras a madurar, a tomar conciencia de que en que la vida no es todo color de rosa y que hay seres que no tienen alimento y que todo esto el 29 de abril se va a evitar, ya que con Roldós vamos a ganar y el pueblo va a triunfar. Mira, esa tiene que ser de él. Es del 68. Un libro que a él le gustaba mucho era el de José Ingenieros, El hombre mediocre. Diana vive en México. Ella y sus hermanos se fueron a vivir allí 6 años después de la muerte de sus padres. Diana es la única que no ha querido regresar. Todos estos son de él. Las obras completas de Simón Bolívar. Bueno, el interés por hacer esta tesis es porque intento... Bueno, fuimos formados, mis hermanos y yo, en el seno de una familia con valores humanistas. Y bueno, la intención es observar la evolución de la situación de la clase obrera, en este caso en México. Pero hay una relación entre lo que pasa a nivel de los salarios y lo que pasó a nivel político. Me parece a mí que en la década de los 70... Diana prefirió hablarme de su tesis de economía antes que de sus sentimientos personales. Ella había estudiado la evolución del salario de los obreros manufactureros de México. La crisis del capitalismo de comienzos de los 80 hizo que el salario real cayera drásticamente. Mientras la curva de los salarios bajaba, la de la explotación subía. Diana me dijo que este dibujo representaba el campo de batalla
en el que ocurrió la muerte de sus padres. El día 24, después de hablar... Marta vive en Guayaquil. Parecería que le ha resultado difícil separar la historia y la política de su vida personal. A entender muchas de las cosas que había leído, se me ocurrió que era una hipótesis plausible de lo que había pasado tanto con el avión de mi papá como con el avión de Omar Torrijos. Pero era una de tantas hipótesis, porque había otra gente que decía, bueno, simplemente le echaron azúcar a la gasolina o se metieron con el tema de la gasolina. Marta se casó con un sobrino del general Omar Torrijos, el líder panameño que murió apenas 2 meses después de Roldós, en otro supuesto accidente de aviación. Este es Giancarlo, este soy yo. En una foto de su boda, aparece en primera fila uno de sus mejores amigos de juventud y compañero de lucha política universitaria, Rafael Correa, quien es el presidente del Ecuador mientras filmo esta película. Una nueva generación gobierna el país y sueña con cambiarlo. De hecho, Marta también se ha convertido en una política activa y hace pocos años disputó la presidencia de la República. Me pregunto hasta qué punto Marta, Rafael Correa y sus demás compañeros, a pesar de sus actuales diferencias políticas, tienen en común la ilusión de ser ellos quienes podrían terminar la obra que Roldós dejó inconclusa. Esto era la biblioteca de mi papá, pero como todo esto es de Jaime, entonces tuvimos que hacer todo una... poner los libros... La mayor parte de los libros, las fotografías y demás objetos de Roldós y de su esposa los conserva Mariana, la hermana del presidente. En la época cuando Jaime era presidente, yo he guardado de todo. Del CFP, cuando estaban en las campañas, Jaime y Marta, nuestros líderes. O sea, esto ya es tiempo... de Pueblo, Cambio y Democracia. ¿Y para qué tú lo conservas, María? Esto tengo que... los chicos algún día lo tendrán que coger ellos. Pero mientras ellos no me lo pidan, lo tendré yo. Esto puede servir un momento dado... ¿A quién le pertenece esta historia? ¿Quién debe hacerse cargo de abrir estas cajas? ¿A quién le pertenece la historia de Jaime Roldós? La historia oficial convirtió a la muerte de Roldós en un recuerdo privado, en la tragedia personal que vivió cada ecuatoriano el 24 de mayo de 1981. Este es mi closet, este es mi dormitorio. Siempre fue el dormitorio y siguió siendo mi dormitorio. Tengo esta maravilla. La bandera del... Me dijo, esta bandera es para ti. O sea, era la... Esta bandera de mando es para ti. Y me la dio delante de toda la gente. Cuando se cumplieron 25 años, viajé con Mariana, Marta, su hermano Santiago y María Antonieta de Andrade, la viuda del piloto del avión, a visitar el lugar donde ocurrió el siniestro. La muerte del presidente Roldós sigue siendo una cuenta pendiente en el Ecuador. El avión se estrelló contra la cumbre del Cerro Guairapungo, a 2.700 metros de altitud, en el sur del país. Desviado inexplicablemente de su ruta, chocó contra una roca y se despedazó a lo largo de 300 metros. Fallecieron todos los pasajeros: el presidente y su esposa, el ministro de Defensa, general Marco Aurelio Subía, y su esposa, los edecanes que los acompañaban y los miembros de la tripulación.
Los militares explicaron el percance culpando al coronel Andrade, el piloto de la nave. Tardaron apenas 8 días en dar su informe definitivo. Tenemos la certeza de haber cumplido a cabalidad la misión de dejar esclarecida ante el país la verdad de los hechos investigados con profunda seriedad y honradez profesional. Para allá es mucho menos montaña, mucho menos viento. Macará, a donde iban era atrás, justo esas antenas. Esta verdad oficial se impuso sobre las voces que desde muchos lugares denunciaban que se trató de un atentado. Como la mayoría de los ecuatorianos, los hijos del presidente Roldós también sospechan que sus padres fueron asesinados. Ellos están convencidos de que los informes que elaboraron los militares fueron forjados y forman parte de un pacto de silencio. Creo que el Ecuador con el que soñaron nuestros padres es apenas un proyecto en construcción todavía. Y creo que la falta de verdad y la ignominia que cubrió la muerte de ellos está en la génesis de la crisis del Ecuador. No es posible que un país que regresa a la democracia, para liderar además la vuelta a la democracia en América Latina, como fue el Ecuador del 79, no es posible que ese país no se comprometa consigo mismo para saber qué pasó en realidad. Nosotros, mis hermanas y yo en concreto, siempre hemos querido, no sé si mis hermanas también lo digan así, pero yo por lo menos les juro que preferiría saber que ellos murieron en un accidente. Pero no lo sé. Y como decía hoy María Antonieta Andrade, la viuda de nuestro amigo, el coronel Andrade, ¿qué pasó? Cuando veíamos a la piedra contra la que terminó chocando el avión, ella solamente decía, ¿qué pasó? Y eso es lo único que nosotros en realidad quisiéramos saber. ¿Qué pasó? He pasado varios años leyendo documentos y entrevistando a muchas personas, tratando de entender el sentido de tantas pistas y sospechas. Pero a medida que avanzaba, la historia solo se hacía más compleja e inabarcable. Cuando Santiago y sus hermanas me dijeron que ellos pensaban que sus padres habían muerto 2 veces, pensé que esta era quizás la mejor manera de entender y contar esta historia. Desde el día en que ganó las elecciones, Roldós se propuso jugar un papel protagónico en el proceso de retorno a la democracia de América Latina. Con Jimmy Carter en la presidencia de los Estados Unidos, un demócrata que no era amigo de los dictadores, se vivía un contexto favorable. Roldós decidió aprovechar ese contexto. Ha llegado hasta usted, señor presidente, el mensaje claro de que América Latina juega un papel de importancia en los destinos del hemisferio. Tenemos que hacerlo jugar. Es una de mis decisiones. Yo quiero una voz para Ecuador en América Latina y quiero una voz de América Latina en el mundo. Muchísimas gracias, señor presidente. Mientras Roldós estaba en Washington, ocurrió el derrocamiento del dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza. Roldós viajó inmediatamente a Managua y como presidente electo saludó el triunfo de la revolución sandinista. La lucha de ustedes es un ejemplo para América y yo me siento profundamente emocionado de venir a pisar por primera ocasión tierra nicaragüense y bajo el sol de la libertad que ustedes lo han abierto.
Roldós pretendía crear un bloque de países democráticos para enfrentar políticamente a los gobiernos militares de la época. Para esto, invitó a los gobiernos de los países de la región andina y a los de Panamá, Costa Rica y España a firmar una declaración a favor de la defensa de los derechos humanos, conocida como la Carta de Conducta. Según esta declaración, la comunidad internacional no viola la soberanía de los estados cuando les exige el respeto a los derechos humanos. La Carta de Conducta tenía un claro mensaje político. Los países democráticos de América Latina le decían a las dictaduras que debían rendir cuentas de sus actos ante la comunidad internacional. Horacio Sevilla fue asesor de política exterior de Roldós y, como tal, un protagonista cercano de todo este proceso. Jaime Roldós vio que el futuro de la democracia ecuatoriana estaba vinculada al resto de los países de América Latina. Y por lo tanto, él decide hacer, digamos, tener dos instrumentos de política exterior. Uno, la política exterior tradicional, de Estado a Estado, hecho a través de las cancillerías. Entonces, él tuvo relaciones con todos los países del mundo y con todos los países de América Latina a través de la cancillería, en la relación normal entre estados. Pero además de eso, él decide tener otro instrumento que le permitía a la presidencia del Ecuador o al presidente del Ecuador, a Jaime Roldós, jugar un papel mucho más activo en el desarrollo de la política latinoamericana a favor de la democracia y de los derechos humanos. Aquí el Ecuador se convirtió en un Quito, sobre todo, en un centro donde venían los asilados políticos de todo lo que vivían en ese momento. No nos olvidemos que en ese momento habían feroces dictaduras del Cono Sur. Estaba Pinochet en Chile, estaban los militares argentinos azotando a ese país, estaban los militares uruguayos, Chávez Stroessner en Paraguay. Y por el norte estaban las dictaduras y la guerra civil centroamericana. De tal manera que acá se les daba apoyo a todos. Roldós se conectaba con todas esas personas que luchaban por la democracia y les daba apoyo moral, material, con gran militancia. Y eso le convirtió al Ecuador en un referente de América Latina. Aquí era el centro de la difusión de la democracia. Aquí era el centro donde se difundían las tesis de respeto a los derechos humanos. Roldós abrió las puertas del Ecuador a todos los exiliados latinoamericanos de la época y recibió la visita de muchos de ellos, como Hortensia Bussi, la viuda del presidente chileno Salvador Allende. Con la participación de todos ellos, se conformó una asociación para los derechos humanos, presidida por Roldós, que se convirtió, en cierta forma, en una cancillería no oficial de su gobierno. En 1980, El Salvador también estaba saliendo de una dictadura. Pero en este caso, la oligarquía y los militares de extrema derecha bloquearon toda posibilidad de reforma. Todo el que reclamaba por justicia social era acusado de comunista. Con el pretexto de exterminar esta amenaza, se formaron escuadrones de la muerte vinculados a las fuerzas militares, que asesinaron a 70.000 salvadoreños durante la década que duró la Guerra Civil. Monseñor Arnulfo Romero, el arzobispo de San Salvador, cuyo asesinato conmocionó al mundo entero, fue apenas uno de ellos. Cuando la transición pacífica fue imposible, los partidos de centroizquierda y de izquierda pasaron a la clandestinidad y apoyaron a la guerrilla. Esas fuerzas insurgentes recibieron el apoyo incondicional del gobierno ecuatoriano. En diciembre de 1980, Roldós se enfrentó al jefe de Estado salvadoreño, Napoleón Duarte, en una cumbre que se celebró en Colombia. Roldós condenaba la alianza de Duarte con los militares de su país.
Duarte fue invitado por presión de los Estados Unidos, y cuando Roldós lo tuvo enfrente, se negó a saludarlo. Duarte recriminó a Roldós su juventud e inexperiencia, y Roldós le contestó: «Quizás soy inexperto, pero mi gobierno se levanta sobre una montaña de votos populares, y el suyo sobre una montaña de cadáveres». Este es Napoleón Duarte, y en este momento me parece que mira a Roldós. El enfrentamiento de Duarte con Roldós retrata la disyuntiva que enfrentaban en esa época los políticos que defendían la democracia en América Latina. Rubén Zamora fue uno de los dirigentes de la insurgencia salvadoreña en el exilio y vivió muy de cerca este dilema. Primero hay que tener en cuenta, Duarte era, desde que defendía la democracia, en el fondo defendía la democracia para evitar el comunismo. O sea, Duarte era un anticomunista convencido. Cuando él enfrentaba a los militares, era un claro demócrata, ¿ya? Y daba la pelea. En el 80, el problema principal para ellos era que la guerrilla iba creciendo, era una guerrilla marxista-leninista definida, las cinco organizaciones se definían como marxista-leninistas, ¿verdad? Con un planteamiento muy de izquierda, y entonces para él el problema ahí fue que él tenía que salvar al país. Pero ya no de los militares, tenía que salvarlo de la guerrilla que no fuera a caer en manos de los comunistas. Y eso te explica todo ese cambio que no es raro en personas que tienen ese tipo de formación, pues. ¿Ves? Porque es un problema de jerarquía de valores. Roldós me parece que se ubicaba más en una posición de demócrata porque la democracia en sí misma es un valor. Entonces, cuando se ven enfrentados a estas situaciones límites, allí es donde a veces se separan, ¿ya? ¿Ves? Y en el caso de Napoleón, él derivó a una alianza con los militares y con los norteamericanos, ¿ya? Y en el caso de Roldós, no, mantuvo que no era posible, ¿ya?, ser demócrata respaldando a un régimen que estaba matando de la manera que estaba matando. Yo estimo que la ventaja de la línea ecuatoriana es hablar claro, decía, y llamar las cosas por su nombre. En presencia del actual jefe de Estado salvadoreño, yo manifesté dos cosas: que queríamos que El Salvador encuentre su camino, como anhelamos que en el caso de Bolivia también Bolivia encuentre su camino por decisión soberana de sus pueblos. Hemos dicho manos extranjeras fuera del Salvador, fuera de Bolivia, cualesquiera que sean estas manos y de cualquier colorido que sean. Creemos que cada pueblo debe definir su destino. En Bolivia se vivía una situación tan conflictiva como la del Salvador. En julio de 1980, los militares dieron un golpe de Estado que interrumpió la transición a la democracia. El candidato a la vicepresidencia, Jaime Paz Zamora, sobrevivió milagrosamente a un accidente de aviación del que se responsabilizó a los militares. Y Hernán Siles Suazo, el presidente electo, pasó a la clandestinidad y salió del país con la ayuda del gobierno de Roldós, para gran disgusto de los dictadores bolivianos. Si yo no me iba al Ecuador y me quedara, hubiera muerto con mis compañeros. ¿Con quién? Con ellos tres. Bueno, especialmente con él, Artemio Camargo. Él estaba con Gloria, en la Harrington. Era casi como mi hermano. Marcelo Quiroga Santa Cruz, que murió el día del golpe, que era un gran dirigente socialista. Y él es Luis Espinal, un sacerdote que fue asesinado antes. Son mis tres asesores honorarios. En La Paz conocí a Juan del Granado, militante en esa época del MIR boliviano, uno de los partidos de la alianza que había ganado las elecciones y cuya dirigencia nacional fue asesinada por la dictadura. El golpe fue en julio, yo me asilé y a fin de año estaba en Venezuela, y el 15 de enero los masacraron a nuestros compañeros en la calle Harrington. Y entonces todos nos concentramos en Quito para de allí planificar lo que debió ser una recomposición de la estructura de la conducción de la resistencia en Bolivia y de la propia articulación de la resistencia en el exterior.
La gente que estuvo presa, especialmente en el Estado Mayor de Ejército, en el primer momento del golpe, y luego la gente que fue cayendo en manos de los aparatos represivos, era gente interrogada por argentinos. Tú sabes, el acento porteño es inconfundible. Tal vez no puedas reconocer de inmediato a un ecuatoriano, porque medio que hablamos parecido, salvo la R, ¿no? Pero al gaucho, al argentino, al porteño, es fácilmente reconocible. Pero no solamente es eso, sino que esto quedó traslucido en las declaraciones públicas de las respectivas dictaduras, ¿no? El apoyo absolutamente abierto, directo. O sea, vinieron gentes de la ESMA, de la Escuela de Mecánica, aquella estructura represiva que generó la desaparición de 30.000 compañeros en la Argentina. Esa gente vino aquí. Firma en estos momentos el general Videla el acta por la cual reasume la primera magistratura del país. La dictadura argentina, presidida por Videla, intervino directamente en el golpe boliviano y también en el conflicto salvadoreño. Lo hace el brigadier Orlando Ramón Agosti. Hace lo propio el ministro de Planeamiento a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Argentina exportó su modelo represivo, enviando tropas, armas y recursos a los ejércitos de los demás países de América Latina. Roberto Viola. Como la CIA tenía prohibido ejecutar estas acciones durante los años de la presidencia de Carter, los argentinos la reemplazaron en esta tarea. Cuando Roldós ayudó a los salvadoreños y a los bolivianos, en realidad se estaba enfrentando a la dictadura argentina. No tenemos que ser dependientes de ninguna potencia, dice Roldós. Raúl Falconi fue el embajador de Roldós ante la Organización de Estados Americanos. Su misión era conseguir que la OEA condenara las violaciones a los derechos humanos que cometían las dictaduras. La dictadura argentina se había quejado amargamente ante el embajador ecuatoriano en Buenos Aires por la posición del Ecuador en la OEA. Por ejemplo, aquí tengo un telegrama que yo recibí. Embajador Ecuador. Falconi me mostró el telegrama donde la Cancillería ecuatoriana le comunicaba la amenaza de los argentinos de romper relaciones diplomáticas con el Ecuador. Informado usted, es decir, yo, hállase gestionando votos contra Argentina, asunto derechos humanos, después de haber aparentemente llegado a un amistoso acuerdo. La Cancillería le pedía mesura, contrariamente a las instrucciones de Roldós. Reitero, le informa expresa, terminante. Observe actitud prudente. Evite deterioro relaciones con Argentina. Ninguna gestión, ningún paso, ningún proyecto debe ser presentado si no cuenta con aprobación y criterio conjunto, usted y embajador Leoro. Usted y embajador Leoro. Argentina se quejaba. La política que yo llevaba en el Ecuador obviamente no era por inclinación mía. Participaba completo, o mejor dicho, por inspiración mía. Participaba de ella. Pero la política la determinaba el presidente Roldós. Cuando usted recibió un telegrama como este diciéndole que cese todas sus gestiones, ¿qué hacía usted? Hablaba con el presidente o el presidente me llamaba directamente a mí. Entonces me ponía en cierta situación medio difícil, media complicada. Porque oficialmente recibía las admoniciones, la prudencia de los funcionarios del ministerio. Y el presidente me pedía que haga, que siga. Para el embajador ecuatoriano en Buenos Aires, era absurdo que Roldós convirtiera en un objetivo nacional la defensa de los derechos humanos. Lo que al Ecuador le convenía era mantener la amistad de los gobiernos de Chile y Argentina,
en atención a su evidente peso continental, sin detenerse a considerar sus violaciones a los derechos humanos, que según el embajador, nacían de explicables circunstancias. Hacer lo contrario equivalía a confundir la misión del Estado y alterar la escala de urgencias de un país pequeño y subdesarrollado. Para evitar las condenas diplomáticas por sus violaciones a los derechos humanos, las dictaduras estaban dispuestas a todo. El ex canciller de Salvador Allende, el político chileno Orlando Letelier, fue asesinado en pleno centro de Washington para evitar que siguiera desprestigiando a Pinochet en los Estados Unidos. Hoy sabemos que el asesinato de Letelier fue parte del Plan Cóndor, una asociación criminal de las Fuerzas Armadas de los países del Cono Sur. Un documento desclasificado de la CIA reveló hace pocos años que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador se incorporó al Plan Cóndor en enero de 1978. Es decir, que cuando Roldós asumió la presidencia, el Ecuador ya era parte del Plan Cóndor. El documento de la CIA señala también que un oficial militar argentino estuvo en Quito supervisando la instalación del sistema de telecomunicaciones del Plan Cóndor. Ese oficial se llamaba Luis Francisco Nigra. En el Ministerio de Defensa del Ecuador me dijeron que no tenían ninguna información relacionada con Nigra ni con este documento. En la Argentina, el Ministerio de Defensa localizó el expediente del oficial Nigra, pero al principio no estaba claro si lo podría examinar y fotografiar. Bueno, pero ahí está el material, saber de su existencia, ¿no? Pero, o sea, firmarlo no, pero lo puedo yo abrir y ver. Ahora vemos lo que decía la dirección jurídica. Siempre es un tema delicado acceder a los archivos de los militares. Sin embargo, en esta ocasión, después de comprobar que no estábamos violando la ley, se me permitió ver el legajo del teniente Luis Francisco Nigra. Tal como aseguraba el documento de la CIA, el teniente Nigra fue un oficial militar argentino, especialista en telecomunicaciones. Allí se informaba que Nigra se había ido a vivir en Bolivia precisamente en el periodo en que se dio el golpe militar que impidió la posesión de Siles Suazo. La existencia de Nigra estaba confirmada, pero aquí solo constaba una parte de su carrera. No me dieron acceso a los archivos relacionados con su viaje al Ecuador, porque se trataría de información de inteligencia estratégica militar, clasificada como reservada por razones de defensa nacional. Fui a ver al general Richelieu Le Boyer, quien fue comandante del ejército ecuatoriano durante el gobierno de Roldós, y me sorprendió que me recibiera con el primer libro que planteó la hipótesis de que Roldós fue asesinado. ¿Usted conoce este librito, ¿Quiénes mataron a Roldós? ¿Lo ha leído? Sí, claro. El libro de Jaime Galarza. Aquí hay la relación de una reunión de comandantes del ejército en Bogotá. En esa conferencia se pretendió poner en vigencia en todos los países el Plan Viola. Era la dictadura en la Argentina, ¿no es cierto? Y de todo el Cono Sur estaban en dictaduras. Países que estaban en dictaduras, los comandantes de ejército, que muy bien, este plan tiene que aplicarse en nuestros países para detener el comunismo. Ya se puede imaginar. Y entonces, en un momento, y Marcos subía con los comandantes de ejército y yo con jefes de Estado Mayor de los países. Me voy donde Marcos subía
y le digo, vea, este es un documento represivo para la población. ¿Cómo vamos a regresar nosotros a decirle al presidente, usted tiene que imponer estas políticas agresivas contra la población a un presidente de 3 meses que nosotros hemos apoyado para que esté en su periodo democrático? Está diciendo, vea, le digo, yo no voy a firmar esto. Y le ruego que usted tampoco firme. Luego, ¿qué pasa? Panamá, que no firmó, Torrijos muere en accidente aéreo. Perú, que no firmó, el general, si Hoyos. No recuerdo, Hoyos, sí, Hoyos, fallece en accidente aéreo cerca de nuestra frontera. Acá, Jaime Roldós, país que no firmó, muere en accidente aéreo. Es que, ¿cómo se suscitaron estas muertes? Creo que en 6 meses. En los 3 países. Aquí se puede apreciar en qué tiempo, pero fue un tiempo corto. Morían en los 3 países. Para el general Le Boyer, no apoyar el plan Viola fue la causa de 3 accidentes de aviación. En realidad, Le Boyer olvida mencionar un cuarto accidente, ocurrido apenas 2 semanas después de la negativa del Ecuador a firmar el plan Viola. En ese accidente murió nada menos que el ministro de Defensa de Roldós, el general Rafael Rodríguez Palacios. Este general, que se había opuesto a que los militares dieran un golpe para impedir la posesión de Roldós, demostraba con claros gestos su apoyo a la democracia. Le gustaba vestir de civil en las ceremonias y había declarado que a partir de entonces cada soldado llevaría consigo un ejemplar de la Constitución. Según las Fuerzas Armadas, la causa del accidente fue una falla humana. Pero hasta hoy, la duda sigue rondando a algunos familiares de los fallecidos. Uno de ellos es su sobrino, el maestro Edgar Palacios, a quien llamé para pedirle que me explicara sus dudas. Yo tuve una vez una conversación con un alto funcionario que ya no vive. Se murió. Y él decía, no sé, a manera de qué idea tendría, pero me decía que sentía un poco de remordimiento sobre la muerte de Rafael Rodríguez. Eso me puso a mí tremendamente en una situación bien difícil. Él estaba embriagado y de repente me dijo, sí. Entonces dijo, tengo remordimiento. Esa palabra hasta ahora la tengo presente. ¿Quién fue este que te dijo lo del remordimiento? Ay, eso no te puedo contar. Algún día te digo. ¿Pero por qué? Porque era un personaje demasiado importante. Ministro de Defensa. Sí, era un alto militar. Pero vimos con él. No. Muerto Rodríguez Palacios, creció la influencia de los oficiales reaccionarios que apoyaban el plan Viola. Uno de ellos era el comandante de la Marina, el almirante Raúl Sorrosa Encalada. El mismo día en que murió Rodríguez Palacios, Sorrosa viajó a la Argentina en una misión oficial. Su anfitrión era el comandante de la Armada, el almirante Armando Lambruschini.
Sorrosa viajó a bordo de un avión militar ecuatoriano y se reunió con todos los miembros de la Junta Militar, incluido el general Roberto Viola. El viaje de Sorrosa alarmó al canciller de Roldós, el escritor Alfredo Pareja, quien pidió al embajador en Buenos Aires que le informara si Lambruschini representaba la línea dura o la línea blanda en materia de derechos humanos. En los archivos de la Cancillería ecuatoriana no encontré la respuesta del embajador, pero puedo imaginar que se referiría de nuevo a las explicables circunstancias en que se producían los abusos de la dictadura, que para entonces había asesinado ya a 30.000 personas en Argentina. Era este delito de genocidio el que Roldós trataba de condenar en la OEA. En este salón, los dos comandantes cenaron y después intercambiaron condecoraciones. Estas imágenes permanecieron archivadas por 30 años en un museo de Buenos Aires, junto a otras miles de bobinas que siguen inéditas. Este es el retrato de las alianzas secretas del poder militar latinoamericano, que se tejían a espaldas de los jóvenes gobiernos democráticos. Las imágenes de este encuentro son las de dos viejos amigos. El interés y la admiración se confunden en estos cordiales gestos. El 5 de noviembre de 1980, Roldós cumplió 40 años de edad. Ese mismo día, en los Estados Unidos, Ronald Reagan y George Bush padre celebraban su triunfo electoral sobre Jimmy Carter. At the beginning of President Carter's term, he gave human rights a very high priority, and he said he did this because of his belief in the Bible. Does your belief in the Bible compel you to make human rights a similar high priority, especially in the third and fourth world countries? Yes, I think that all of us in this country are dedicated to the belief in human rights, but I think it must be a consistent policy. I don't think that you can turn away from some country because here and there they do not totally agree with our concept of human rights, and then at the same time... A nadie sorprendió que en su primera rueda de prensa Reagan minimizara las violaciones a los derechos humanos que el presidente Carter se había empeñado en condenar. I don't think that you... that our record of turning away from countries that were basically friendly to us because of some disagreement on some facet of human rights, and then finding that the result was that they have lost all human rights in that country, that isn't a practical way to go about. Los dictadores amigos volverían a ser tratados como amigos. Consecuente con sus palabras, el primer jefe de Estado a quien recibió en la Casa Blanca fue el dictador argentino Roberto Viola, el sucesor de Videla. Los amigos de Sorrosa ahora eran bien recibidos en Washington. En la reseña de un programa de actualidad de esos días encontré esto. El presidente Roldós actuará adecuadamente, puesto que su interés principal no es hacer cambios, sino mantenerse hasta cuando le toque la entrega del poder. Lo único que pudiera molestar a Reagan sería que Roldós intente una especie de liderazgo continental de los derechos humanos. Seguramente Roldós renunciará a estas intenciones, puesto que en el orden interno ya ha renunciado a cosas más importantes. En realidad, lo que le interesa al presidente Roldós es cumplir su periodo. Él va a ser un nuevo Galo Plaza, y tal vez, en alguna ocasión, lo elijan secretario general de la OEA. Roldós renunció a la biografía que le sugería este periodista. El mismo día de la posesión de Reagan, recibió en el Palacio de Gobierno a la Comisión Político-Diplomática de la Insurgencia Salvadoreña. Este gesto dejaba en claro que sus planes de conformar un bloque democrático contra las dictaduras seguían adelante.
¿Cuántos años tiene Luis? 21 años. ¿De dónde es usted? De La Tacunga. Cuénteme, ¿usted estuvo combatiendo en la zona de frontera? ¿En qué parte exactamente? Yo estaba combatiendo en el sector destacamento Paquilla, donde fue prácticamente el bombardeo que realizaron los peruanos. Dos días después de la posesión de Reagan, estalló una guerra entre el Ecuador y el Perú. En 1941, el Perú había invadido al Ecuador, y desde entonces una parte de la frontera había quedado sin delimitar. El conflicto estalló en esa zona, cuando helicópteros peruanos atacaron el destacamento ecuatoriano de Paquilla, con el argumento de que su ubicación rompía la línea del status quo fijada en los años 40. Era domingo, 10 de la noche, yo ya acostado. Jaime, que nos invaden, que la flota peruana está movilizándose al norte. 10 de la noche le llamo al embajador del Perú, y como éramos bastante amigos, dentro de lo relativo, me recibe. Me salió en bata de cama. Y le digo, ustedes están movilizando sus guarniciones al norte de la frontera, sus batallones. La flota peruana está navegando rumbo al norte. Esto significa guerra, ¿es esto lo que quieren? Ten cuenta. Entonces, se movilizó y se desapareció 15 minutos o 30 haciendo llamadas. Y me dijo, regresaba. Acabo de hablar con el presidente Belaunde. Y me dice que te diga, que le digas al presidente Roldós, que el Perú nunca atacará al Ecuador. Me dijo expresamente el embajador Merchán, Luis Merchán, que le diga al presidente, en nombre del presidente Belaunde del Perú. Al día siguiente, entonces yo transmití, misión cumplida, bueno que soy. Al día siguiente, todo lo que se dijo del Ecuador era cierto. Falconi no pensaba que el presidente del Perú o su embajador mentían, sino que no tenían control sobre lo que hacían sus fuerzas armadas. El Perú había regresado a la democracia apenas 5 meses antes, y allí también el poder de los militares se mantenía intacto. Ese es un conflicto que lo fabricaron. Que lo fabricaron y que el Perú, los militares peruanos, lo acogieron con un entusiasmo inenarrable. ¿Pero quiénes lo fabricaron? Estados Unidos, Chile, Argentina, todo el que quería fastidiar. ¿Fastidiar al gobierno de Roldós? Fastidiar al gobierno de Roldós. Perú dice que el Ecuador lo ha invadido. Anoche preguntaba cuándo y cómo se produjo la invasión al Perú. ¿Y por qué, si el Perú fue invadido, no planteó ante los organismos internacionales la demanda por esa agresión? Cuando Colombia y Venezuela le plantearon al Ecuador la necesidad de una mediación para establecer la paz, el Ecuador la aceptó, porque queremos probar que no somos pueblo agresor, porque queremos demostrarle al mundo. La guerra echó abajo la unidad del Pacto Andino, del que formaban parte el Ecuador y el Perú, y que era la base de la política de unidad democrática de Roldós. El país de paz por el que luchaba el presidente debió endeudarse para comprar armas y aviones, con el oportuno consentimiento de los Estados Unidos. En un tiempo récord, destaca el Washington Post,
Reagan autorizó la venta de aviones CAFIR al Ecuador. ¿Sabéis vosotros cuánto vale? ¿Cuánto vale un avión supersónico, un Mirage? Está por encima de los 300 millones de sucres. Uno, por encima de los 300 millones de sucres. Y el avión sin armamento. Cada misil que tiene ese avión tiene un costo de 3.550.000 sucres. Cada misil. Y lleva dos. ¿Sabéis cuánto vale un misil de los que usan las fuerzas navales? Por encima de $1.000.000. $1.000.000. Eso es lo que cuesta armar un país. ¿Sabéis cuánto cuesta un radar de alerta temprano para detectar aviones enemigos? El más incipiente, el más reducido en su extensión. Solo el radar, sin considerar el armamento imprescindible para accionar ese radar y para que no sea un simple aviso del ataque que luego se consuma sin posibilidad alguna de defensa, el más barato, de menor alcance, sin protección bélica, cuesta $28 millones. $28 millones. Y así por el estilo, ecuatorianos, yo os podría seguir citando cuánto cuesta un armamento moderno. El gasto millonario en armamento obligó a Roldós a tomar fuertes medidas económicas que provocaron el descontento del pueblo. El 1 de mayo de ese año, 3 semanas antes de la muerte del presidente, los obreros preguntan dónde está la fuerza del cambio, ironizando con el eslogan de su campaña. Pocos días después, una huelga nacional de trabajadores paralizó al país, mientras el insolente recadero de la oligarquía, que asistía a las sesiones legislativas con el arma al cinto y que llegaría a la presidencia 3 años más tarde, denunciaba la política internacional de Roldós como una farsa. Dos días antes de su muerte, Roldós tuvo un grave enfrentamiento con el contraalmirante Sorrosa, quien ocupaba el cargo de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Delicadas funciones. La patria y la armada confían en vosotros. Conocemos los detalles de este incidente por las declaraciones que rindieron ante la Cámara de Representantes varios colaboradores cercanos del presidente. Según estos testigos, en esa última reunión, Sorrosa se dirigió a Roldós con inusitada franqueza. Calificó su política exterior como lírica y romántica, refiriéndose a la defensa de los derechos humanos, y dijo que había sido débil y sentimental la defensa de los derechos territoriales del Ecuador. Sorrosa añadió que la actitud del Ecuador frente a Chile podría tener consecuencias en nuestro problema territorial con el Perú. De hecho, dijo que el embajador de Chile se había quejado directamente con él por este asunto y había amenazado con retirar el apoyo que la Marina de Chile daba a nuestra Fuerza Naval. En definitiva, o el Ecuador cambiaba de línea o quedaba desprotegido de la ayuda militar chilena en caso de que se produjera una guerra abierta con el Perú. Sorrosa concluyó que no podían permitir los altos mandos militares que tal cosa continuara adelante. La reunión fue tensa, sumamente tensa. Nunca nadie me ha ofendido como lo hizo el almirante Sorrosa, dijo Roldós después de la reunión. El presidente dejó en claro que el Ecuador no iba a cambiar de línea de conducta en su política internacional y anunció que pediría a la Cancillería llamar la atención al embajador chileno
por valerse del jefe de la Marina para transmitir sus recados. Cuando fue a declarar en el Parlamento, lo primero que dijo Sorrosa fue que no recordaba esta reunión. Bien habilitado, ¿no? En posición de adelanto Moscoso, indica el señor Martínez Rosán. Cuando ya estamos jugando 10 segundos de tiempo agregado, el árbitro, señor Cardelino, indica que el partido ha concluido. Atención, país deportivo. Un punto ganado por Chile en el extranjero. Se muerce. Se queda callado el Estadio Modelo de Guayaquil. Mientras que la pequeña barra chilena... Queremos conversar, ha llegado hasta el camarín chileno, el embajador de Chile en Ecuador, don Leonidas Irarrázaval. Señor embajador, muy corto, muy breve. Bueno, hemos tenido una satisfacción. Chile ha empatado, sacado un punto. Y por otro lado, hemos tenido la triste noticia, fallecimiento del señor presidente del Ecuador. Para mí ha sido verdaderamente un orgullo estar junto a la selección chilena, junto a Chile que venía al Ecuador en estos momentos. Vine a una fiesta y resultado me voy verdaderamente a un entierro. Pero creo que la actitud honorable y caballerosa del equipo y de los dirigentes chilenos y el comportamiento y el resultado del equipo nos deja muy en alto y muy honrado de ser chilenos. Perfecto, muchas gracias, señor embajador. Y Pedro Carcuro ya tiene a otro entrevistado. Ecuatorianos, ecuatorianas, que Dios reciba las almas de nuestro querido presidente y de su esposa. Esa misma noche tomó posesión de la presidencia Osvaldo Hurtado, el vicepresidente del gobierno de Roldós y líder del Partido Demócrata Cristiano. Y que todos nosotros conservemos la memoria. Así se presentó el nuevo gobierno en televisión. En el centro de la escena, de pie detrás del nuevo presidente, está el almirante Sorrosa, a quien Hurtado acababa de designar ministro de Defensa. Sentí como una puñalada. Sentí como una puñalada, porque yo creo que el grave error de Osvaldo Hurtado ahí fue primero ese nombramiento, cuando habían dudas, era un hombre cuestionado, ¿por qué dejarle al mismo? Y segundo, porque en esa época él no facilitó que se hagan más las investigaciones en fresco, ¿no? Para llegar a descubrir las causas del fallecimiento de Roldós. Y yo creo que lo que critico yo ahí es de que faltó agilidad para realizar todo tipo de investigaciones en ese momento. Y ese documento que Roldós te mostró, que estaba en su escritorio, ahí se hablaba de Sorrosa, por ejemplo. Sí. ¿De quién se hablaba? ¿Qué es lo que...? Sí, no, se hablaba de que había una conspiración, ¿no?, para acabar con su vida, para acabar con su gobierno. Era un informe de inteligencia. Como te digo, yo no vi quién lo firmaba, pero aparentemente por el texto, partes de ese informe me leyó Jaime, partes me leía Marta Roldós, comentábamos entre los tres. Era un informe de los servicios, de alguno de los servicios de inteligencia, en donde le hacían conocer al presidente todas estas amenazas. Y claro, cuando Jaime hablaba de que la próxima semana iba a ser cambios radicales, los cambios radicales era cambiar al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. A Sorrosa. A Sorrosa. Aquí estoy, en el gabinete con Jaime Roldós. Teresa Minuche, alta funcionaria del gobierno, también supo de la intención que tenía Roldós con respecto a Sorrosa. Aquí estoy yo y aquí está Jaime. Yo no creía que el presidente ni Marta se había muerto. Yo estaba desesperada, yo me vestí, me trepé en la moto con el policía y me fui al palacio. Entré al palacio y como todos me conocían, porque yo iba siempre, pasé directo a la oficina de Jaime. Porque yo decía, me están mintiendo, él está ahí, no es verdad. Entonces entré, llegué aquí era el presidente, y aquí había un poco de papeles. Y lo primero que Jaime tenía aquí encima era la baja de Sorrosa. Que yo después a Alexandra Vela le preguntaba por qué le daba la baja a Sorrosa, y ella me dijo que ella nunca vio eso, ni que cuando ya se posesionó Osvaldo, ellos no encontraron encima del escritorio ese papel. Pero tú a mí, lo viste, yo lo vi, yo lo leí, yo tengo bien claro
Mira, han pasado 30 años y yo tengo claro que ahí había la baja de Zorros y que iba a ser firmada por Jaime, porque el viernes a mí Jaime me llamó y me dijo: ven, acompáñame al estadio porque he comprobado que estoy rodeado de ladrones y de gente que me traiciona y voy a tomar decisiones trascendentes para cambiar mi gobierno. Tanto la baja de Zorroza como el informe secreto del que me habló Horacio Sevilla desaparecieron. A pesar de que en la investigación parlamentaria que se abrió 6 meses después, varias personas declararon haberlos visto. Tenemos mucha luz, pero desde aquí comienza el caso Roldós. Durante semanas comparecieron decenas de testigos. Varias personas se acusaron mutuamente de haber retirado las cosas del despacho del presidente. 2 días antes de la tragedia, Marta, la esposa de Roldós, llamó por teléfono a sus amigas para pedirles que rezaran por ellos, porque sus vidas corrían peligro. Se hablaba de disputas en torno a la compra de armamento. Roldós había decidido días antes reducir drásticamente la cantidad de aviones Kafir que habían aprobado los militares. Una secretaria declaró haber escuchado a un vendedor de armas que visitó el palacio hablar sobre un complot para matarlo. La declaración de esta secretaria más tarde desapareció del expediente. El avión abandonó su rumbo sobre las planicies de la costa hacia la cordillera sin explicación alguna. No había razón climática. Tenía 30 kilómetros de visibilidad. La investigación del Parlamento arrojó muchos indicios, pero a los legisladores ninguna de estas pistas les pareció definitiva. La verdad oficial de los hechos proviene del informe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la misma entidad que era responsable del vuelo. Este informe, elaborado en tan solo 8 días, atribuye toda la responsabilidad al piloto de la nave y descarta la posibilidad de un sabotaje con curiosos argumentos. El sabotaje se descarta, dice el informe, porque conlleva para quien lo realiza una serie de pasos de extremo peligro y riesgo. Quien fuera a colocar una bomba o a contaminar el combustible, añade el informe, habría puesto en riesgo su vida. Las denuncias contra el informe de la Fuerza Aérea hicieron que la Cámara Legislativa abriera su investigación. Una comisión de diputados viajó a Suiza llevando algunas partes del avión para que las examinara el Departamento Forense de la Policía de Zúrich, reputado a la fecha como el más prestigioso del mundo
en materia de accidentes de aviación. Los suizos concluyeron que la causa de la caída del avión no fue un error del piloto, como decían los militares, sino que las dos turbinas del avión habían fallado. Esta conclusión de la policía suiza era muy grave, pero la comisión parlamentaria prefirió mantenerla en secreto durante todo un mes para evitar polémicas y malestar en el país. Los dos motores con sus correspondientes. La Fuerza Aérea Ecuatoriana aprovechó ese mes para preparar en Canadá un informe que desmintiera el de los suizos y lo presentaron en una cadena nacional de radio y televisión. Pratt & Whitney del Canadá considera que ambos motores estuvieron funcionando y operando correctamente antes del impacto. Muchas personas cuestionaron la falta de imparcialidad de este nuevo informe, elaborado por la misma empresa fabricante de las turbinas, pero estas quejas no fueron tomadas en cuenta. Para el común de la gente, había dos informes que se contradecían. El caso se cerró pocos días después. En un comunicado oficial, el nuevo presidente expresó su solidaridad con la Fuerza Aérea ante las acusaciones irresponsables y malintencionadas que afectaban su honor y su dignidad. La correlación de fuerzas políticas de América Latina se modificó abruptamente en pocas semanas. Dos meses después de la muerte de Roldós, el 31 de julio de 1981, murió en otro accidente de aviación su principal aliado en Centroamérica, el líder panameño Omar Torrijos. Quedó así anulado todo posible liderazgo contrario a las políticas de Reagan en América Latina. Horas antes de su muerte, Roldós presidió una ceremonia militar en el Estadio Olímpico de Quito. Rodeado del alto mando, el presidente presenció las acrobacias de los cuerpos de élite de las Fuerzas Armadas. El país pequeño y subdesarrollado volvía a ocuparse de sus asuntos particulares. Cuando dio su discurso, la gente lo pifió en protesta por las medidas económicas. Ya no había en el país oídos para sus palabras de unidad latinoamericana, derechos humanos y democracia. Ecuatorianos, fuimos serios y honestos, seguimos siendo serios y honestos en todos y cada uno de nuestros planteamientos. Que no sean las palabras, sino las obras, las que den el mejor testimonio de nuestras intenciones. Es hora del trabajo, el esfuerzo, la solidaridad, no de los paros, huelgas, amenazas, incomprensión o rumores. Probemos el amor a la patria cumpliendo cada quien con nuestro deber. Nuestra gran pasión es y debe ser el Ecuador. Nuestra gran pasión, oíteme, es y debe ser el Ecuador. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. El Ecuador heroico que triunfó en Pichincha, el Ecuador de los valerosos de hoy, heroicos luchadores de Paquisha, Machinaza y Mayaicu, inmolados en esas legendarias trincheras. El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor. El Ecuador eterno, unido
en la defensa de su heredad territorial, el Ecuador democrático capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El presidente y su esposa se despidieron de los miembros del gabinete y partieron a Macará. Siempre tendré la duda de si alguna persona en esa tribuna sabía lo que iba a ocurrir. ¿Por qué no me cuentas qué ha significado para ti esta campaña de tu padre? Bueno, para mí ha significado que yo siento que si mi papá llega a obtener este poder, yo sé que él puede hacer algo muy bueno para todos los niños del suburbio, escuelas, clínicas y todo, para que no sufran esos niños y para que no crezca el analfabetismo en el Ecuador. ¿Tú lo has acompañado en alguna de sus giras? En bastantes. Ya hemos conocido Riobamba, Ambato, Quito, Guasmo y unos pueblitos más. ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande? Bueno, yo quisiera ser doctor. ¿Médico o abogado? Alguna de las dos cosas. Yo pienso que cuando nuestros padres murieron, vino demasiado pronto el silencio. Y no sé muy bien por qué. Yo lo recuerdo en nuestro propio caso como una necesidad de no hablar de eso. De callarse, de no sentir, de... Yo me acuerdo mucho de una entrevista que creo que te conté a ti o a Alessandra, o tal vez no, tal vez solo a Pilar, a los pocos días de haber muerto nuestros padres, que me fueron a entrevistar a mi colegio aquí en Guayaquil. Y, o sea, era la típica entrevista que me han hecho a lo largo de 25 años de ¿qué sintió cuando murieron sus padres? No, o sea... Y entonces, claro, yo a los 10 años y medio que tenía, pues yo ya tenía experiencia contestando entrevistas, ¿no? Llevaba unos 2 años de experto en contestación de preguntas periodísticas banales. Y entonces yo fui muy diestro para contestar. Me acuerdo, es un recuerdo que tengo como instalado en mi cabeza, que fui como muy profesional, ¿no? Para responder y para... Y me acuerdo que terminé diciendo que bueno, o sea, dentro de... O sea, casi que dentro de la tragedia, pues bueno, yo estaba ya de vuelta en Guayaquil y que estaba con mis amigos. Y que no, yo me acuerdo que dije, no hay mal que por mí él no venga, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, después de todo esto puede traerme... No sé, o sea, es algo que desde que lo dije hace 26 años, 25 años y más, No lo he olvidado, o sea, no puedo creer que yo haya dicho eso. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. El silencio comenzó en los mismos funerales de sus padres.
A Santiago le tocó ser el protagonista de la puesta en escena en que se convirtió la ceremonia. En el centro de la imagen, de pie junto a sus abuelos y al lado del féretro de su papá, está Santiago, el pequeño hijo varón del presidente. El llanto de sus hermanas ocurre discretamente a un costado de la escena. Mientras el país se compadece del dolor de este niño y lo señala simbólicamente como el heredero, a espaldas del altar, las fuerzas políticas comienzan a repartirse la herencia que ha quedado abierta. Abdalá Bucaram, cuñado del presidente y tío de Santiago, no tardará en fundar el Partido Roldosista Ecuatoriano. Para garantizar la legitimidad del nuevo partido, que convertirá a Roldós y a Marta en sus mártires, Abdalá buscará contar con la autorización solemne de sus sobrinas y, sobre todo, de su sobrino Santiago. Todo fue muy maquiavélico porque había toda la historia de que nosotros teníamos que dar la aprobación para que exista ese partido. O sea, nosotros teníamos que firmar. Y cuando Marta toma la decisión de decir no estoy segura, no quiero, o sea, la famosa imagen de retirar la firma, entonces viene toda la el atropello, los primeros atropellos y las primeras violencias en contra de, sobre todo en contra de ella, ¿no? En contra de Marta. Y fue muy duro porque a veces me da como pena hablar, o sea, me da como vergüenza hablar de esto porque es como una especie de melodrama mexicano, ¿no? Fue muy duro porque hubo toda una manipulación de, es decir, sobre mí, sobre todo, ¿no? Es decir, una especie de, como mis hermanas no quisieron que yo me enterara. Las hermanas de Santiago condenaban a su tío por el uso político que daba a su tragedia personal. Pero no se atrevían a decírselo a su hermano. En la casa en la que todos convivían, se daba un ensayo general de esa especie de esquizofrenia colectiva que el país entero experimentaría pocos años después. Cuando se produce todo esto, el conflicto era que yo quería que Abdalá fuera mi padrino de confirmación. Porque claro, Abdalá era tu tío más cercano. Era mi tío favorito. O sea, yo era como el pueblo italiano, más o menos. Era, la verdad, era mi tío predilecto, o sea, era sin duda. Era muy divertido, ¿no? Y muy, muy juguetón y toda la historia. Entonces, yo quiero que mi tío sea, yo quiero que mi tío sea. Y entonces, todo era, o sea, estaba concretizado en esa. En ese conflicto era casi griego, ¿no? Porque claro, o sea, por otro lado los otros decían, pero ¿cómo no? Ese no, o sea, ¿no quieres que sea tu tío Adolfo? ¿No quieres que sea no sé qué? O sea, ellas todas así, ¿no? Y yo, ¡no! Y entonces, pues ya, por eso yo no me confirmé nunca. Porque llegó un punto en el que cuando salió tu tío, no, entonces no me confirmo. No, lo cual ha tenido grandes efectos positivos, por otro lado, ¿no? Otra vez, no hay mal que por bien no venga. Nacido en
Nadie en el Ecuador puede olvidar la escena en que Abdalá baja del helicóptero y se entrega a los brazos del pueblo. El show del partido roldosista duró casi 2 décadas y llevó a Abdalá primero a la alcaldía de Guayaquil y después a la presidencia de la República. Parte de nuestra dificultad para poder hablar de lo que nos pasó con la muerte de nuestros padres tiene que ver con que todo pasaba de manera grandilocuente, o sea, todo eran gritos, todo era siempre muy estridente, todo era... Entonces, en medio de ese... O sea, como que o había estridencia o había silencio, o sea, como que no había un punto intermedio para la... O sea, después de... Como para la no sé, la confrontación serena, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, Marta... Pues era visitada... Fue visitada durante algunas jornadas... con portazos a las 6 de la mañana, o sea, dormida, y de repente entraba Santiago Bucaram pateando la puerta, y, o sea, como si fuera el Congreso, 10 años, 12 años después, así era nuestra casa, ¿no? Y bueno, en ese ambiente, mis hermanos dijeron, vámonos, o sea, por favor, vámonos, ¿no? Mientras Santiago y sus hermanas rompían con su familia materna y se iban del país, el roldosismo de Abdalá desplegaba todo su potencial escénico. La presidencia de Abdalá duró apenas 6 meses. Estábamos ya en la crisis de los 90 y Bucaram entregó el manejo de la economía a las recetas neoliberales de Caballo, el asesor de su amigo Carlos Menem, el mismo que había perdonado los crímenes de Videla y los demás dictadores argentinos. La gente se cansó y protestó en las calles, y Abdalá se convirtió en un símbolo de la debacle en la que fue cayendo el país. En 10 años se sucedieron 6 gobiernos, desapareció la moneda nacional y la crisis expulsó del país a 1/5 de la población. La promesa de una sociedad más incluyente quedó solo en las palabras. Los que te han hecho masticar el hambre, los que te han hecho vestir la desnudez, aquí están, aquí están, en este puño. Y yo te garantizo, hermano, que no los voy a soltar. No los voy a soltar hasta el 10 de agosto, que llegue al poder de la República. Y ahí los soltaré para decirte... Que cuando yo sea presidente, la derecha ecuatoriana será la esperma derretida en la gran llama de la pasión democrática de los pobres de mi patria. Santiago, por su parte, dejó a un lado la carrera política a la que supuestamente estaba predestinado y se hizo actor y director de teatro. Yo, heredero baby del poeta Olmedo, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro mi compromiso a dedicarme a ti en cuerpo y alma. Ya no más, Pedro Picapiedra. Ya no más, Príncipe Constante. Ni tíos en ropa interior, gritando a sus esclavas. Se trata de revolucionar en su origen todas las relaciones sociales. En la tarde, tras habernos ganado el pan nuestro de ese día, convocaremos a una rueda de prensa para recibir a las visitas que, maravilladas, propagarán nuestra diminuta revolución en marcha. Y en la hora crepuscular, quiero decir, de nochecita, para cerrar
¡Simplemente una película! ¿Sabes qué, mijita? Tú o muerte, venceremos. Eso antes era de los... Ahí antes estaban los soldados. Antes estaba la tropa ahí. Y ahí era el comedor de los, de la tropa, de los oficiales. Santiago vivió en este palacio durante los 20 meses que duró el gobierno de su papá. Porque había soldados aquí también. Aquí, exactamente. Aquí había que cuadrarse y ¡chum! Nos acompañaron a visitarlo Luis Verde Soto, uno de los asesores de Roldós, y Arístides Vargas, un dramaturgo y director de teatro amigo de Santiago. ¿Y tú qué hacías aquí? ¿Jugabas, paseabas? A ver, aquí no jugaba, paseaba. O sea, sí paseaba mucho. A mí me gustaba mucho ponerme traje, ¿no? O sea, terno. Yo usaba ternito, o sea, yo era una huevadita así, con corbatita y todo el rollo. Yo tenía 8 años, 9 años, entonces era... Santiaguito. Santiaguito. Y encima vestido así, entonces era como un juguete. El Salón Amarillo. Aquí los velaron. Y luego en la, y luego la catedral. Estaban allá los féretros. Ahí estaban los féretros. ¿Qué tienes tú, Santiago? 39 voy a cumplir este año. ¿La edad en la que tu padre fue...? Claro, o sea, bueno, mi papá, de hecho, cumple 39 tres meses después, porque claro, él era de noviembre. Claro. ¿Y fue la interpretación para que sea presidente? O sea, él era 38 años tenía. ¿De la edad de él? Claro, claro. De hecho, tengo la edad que tenía él cuando asumió. Porque fue en agosto, tres meses después cumplió los 39. Y es que además es increíble lo que... Que a mi edad, o sea, todo esto le pasaba a mi papá a mi edad, a la edad que yo tengo ahorita. Mientras visitábamos el palacio, recordé que una vez Arístides Vargas me dijo que la historia de Santiago tenía muchas similitudes con la del príncipe Hamlet de la obra de teatro de Shakespeare. Le dije un día a Santiago, pero ¿qué tipo de Hamlet eres tú? Porque hay varios Hamlet, ¿no? Es decir, una de las grandes obras de este autor es esta, justamente porque es enigmática, porque guarda como un enigma. Tú no sabes muy bien por qué Hamlet no llega a hacer lo que tiene que hacer. Que es vengar la muerte. Que es vengar la muerte de su padre. Pero claro, yo siento que él no lo puede hacer porque a él no le interesa el poder. ¿A quién? A Hamlet. Claro. A él no le interesa el poder, es decir, le interesa la reparación emocional, pero la reparación emocional es imposible en una estructura política. Porque sería para mí más fácil, digamos, desde una perspectiva política formal, decir, bueno, tú serías el heredero normal, el heredero natural, perdón, de... el legado de Jaime Roldós. Pero para eso te tendría que interesar el poder. Y si tú llegaras, en un caso hipotético, en esa carrera política, tú serías Ivonne Baque. A tomar el poder, podrías repararte de manera natural, políticamente, podrías reparar la situación y la muerte de tus padres. ¿Pero de qué? ¿Pero para reparar en qué sentido? Exacto. Exacto. Simbólicamente. Bueno, yo lo que digo es, políticamente lo podría reparar, pero no emocionalmente. Pero es especial, Andrés.
¿Dónde lo marcamos, Clara? ¿Aquí o atrás? No, acá, ¿no? ¿Cuál? Donde llegan los gobernadores, la gobernadora y el gobernador, y Patuchevsky. Ahí, creo. Ahí. Nuestros Claudios vinieron después. No, no sé, es decir, la familia de mi madre, o sea, digamos, casi toda la familia de mi madre, o tal vez muy poco la familia de mi madre, y los demás arrastrados por el poder. Es decir, lo que terminan haciendo es reproducir la tragedia de Hamlet, que es una doble tragedia, porque es el asesinato de su padre, pero además es, digamos, el privilegio de la lucha por el poder sobre los afectos. O sea, yo tal vez tengo esta visión sobre Ofelia y demás, porque yo digo, la gente que a nosotros debió acogernos, a la gente que debió, es decir, protegernos y ayudarnos a crecer, es decir, fue una gente que se enajenó en el poder, y se enajenó tanto que a los hijos de su hermana, que seguramente amaban, o sea, es decir, como Gertrudis amaba seguramente al rey Hamlet, y amaba también a Claudio, y Gertrudis ama a Hamlet, trata de protegerlo y más, pero está metida en la aplanadora del poder. Entonces yo siento que mis tíos a nosotros nos amaban. Es decir, yo recuerdo que nos amaban, es decir, yo puedo recordar, porque además yo los amaba profundamente. Es decir, y yo digo, ¿cómo es posible que con todo ese afecto y con todas las consideraciones de por medio hayan, digamos, optado, o se hayan enajenado, o sea, o hayan optado enajenadamente en darnos exactamente lo contrario a lo que nosotros necesitábamos? O sea, tal vez yo, en ese sentido, es que me quedo con esta laceración y la extiendo incluso a mis padres, pero concretamente yo sé, es decir, unos afectos fundamentales para nosotros, que eran la familia de mi mamá, es decir, a nosotros nos hacen añicos. Es decir, lo que el pre significa, el quehacer cotidiano, y lo que nos hicieron, digamos, personalmente, día a día, nosotros, a mí me parece criminal. No sé, si me resulta, desgraciadamente, casi imperdonable. Digo casi porque de repente cuando me encuentro con una tía por ahí y demás, y claro, la veo y veo en ella el rostro de mi mamá, y a la distancia y después de tantos años y demás, yo digo, chuta, o sea, también me acuerdo de antes, ¿no? Y yo digo, ¿cómo es posible? Y vamos a un tema candente en el ámbito internacional. El juez español que ordenó la detención preventiva del general chileno Augusto Pinochet amplió a 94 las acusaciones en su contra por genocidio, tortura, terrorismo cometidos contra... Mientras Santiago vivía en el extranjero, en 1998, se enteró del arresto de Pinochet en Londres. El juez Baltasar Garzón pedía su extradición aplicando un principio análogo al que Roldós plasmó en la Carta de Conducta. La defensa de los derechos humanos está por encima de la soberanía. Santiago me contó que cuando leyó esa noticia, tomó por primera vez conciencia de que él y sus hermanas eran también los hijos de dos desaparecidos latinoamericanos. En la pista del aeropuerto de Guayaquil, las cámaras filman a los amigos, políticos y familiares que esperan la llegada de los féretros desde la capital. ¿Qué había pasado? ¿Qué hacer ahora? ¿Fue un accidente o fue un atentado? Thank you.
La tesis del accidente era sobre todo una conclusión política. La tesis del accidente nos decía que el crimen era imposible, porque la desaparición de Roldós no podía ser la consecuencia de nada. Vaciada de sentido político, extraída de la secuencia de causas y efectos, la muerte de Roldós, en estricto sentido, no formaba parte de la historia. Si el pueblo lo lloraba, era porque el pueblo es sentimental y siempre se ilusiona con las promesas de los caudillos. Convertida en verdad oficial, ya nada podrá poner en riesgo esta tesis. Incluso la naciente carrera política del tío Abdalá, que acusará del crimen a todos sus adversarios, solo contribuirá a reforzarla. A partir de entonces, cualquiera se sentirá autorizado a decir que, en efecto, lo más probable es que se haya tratado de un accidente. Pero la duda tiene también un lado político, cuando se convierte en respuesta a la verdad oficial. La duda es una forma de encontrar un sentido a lo que hizo Roldós. Es la conciencia de que sus acciones, su política, acarreaban un riesgo, una consecuencia. Asumirse como los hijos de dos víctimas del genocidio latinoamericano equivale a rescatar ese lado político de la duda, recuperar el carácter subversivo del compromiso de sus padres y afirmar que ese compromiso forma parte de la historia. Al menos de una historia. Los rostros de esta multitud de 1978 son los mismos que aparecen en los diarios que reseñaron la masacre de junio de 1959, en la que nunca se supo cuánta gente murió. Mientras hacía esta película, me enteré que una persona había filmado los hechos de ese día. El señor Gabriel Tramontana, por aquel entonces, presentaba el único noticiero cinematográfico del país. ¿Cuánta gente murió? Porque el periódico habla de 20... Y 5. Y 5. Y el... Pero la gente habla de cientos. ¿Cuántos son? ¿Cientos o 20? No, son más de 20. Al menos eso comenzó a las 5 de la tarde, más o menos. En la pesquisa comenzó. Incendiaron la pesquisa y yo andaba por el sitio. Entonces comencé yo a filmar. Hasta toda la noche, hasta las 9:15 más o menos, que me pasó una bala. ¡Piu! Hasta ahí filmé. No encontraba a nadie de aquí de la vida. Pues fue un caos Guayaquil. Y un saqueo tremendo. Al doctor Ponce le llevé el noticiero. Pero en lugar de presentar la bobina de 6 minutos en las salas de cine, Tramontana se la mostró primero al presidente de la República, que había ordenado la represión militar.
el que vino cuando ya lo vio el doctor Ponce, me dijo, señor Tramontana, pásele usted donde quiera. Y yo le dije, señor presidente, no lo he traído para yo pasarlo. Aquí lo tiene usted, pásele usted donde guste. En los cines que quiere y las copias que quiere le doy. Son historias. ¿Pero qué se veía en las imágenes? ¿Ah? ¿Por qué tenían las imágenes? ¿Qué mostraban? Lo que pasó aquí. ¿Y qué se veía? Ah, no, horroroso. Horroroso. ¿Y los cadáveres los subían a las volquetas? Usted me contó a mí. ¿Usted así filmó eso también? Todo. Pero eso muere ahí. Ese fue mi ofrecimiento al doctor Ponce. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué usted le prometió eso al doctor Ponce? Porque comenzaba a hacer las cosas. Él me ayudó mucho también. Él creó también una parte del cine y lo reformó prácticamente después del general Rodríguez Lara. Pero lo que las imágenes contaban era algo terrible. Así es. ¿Y eso usted lo mostraría ahora? No. Mi palabra pesa. Me dije él que no, no se verá. Pero la obligación del reportero es la verdad. Y yo ponía la verdad. En el noticiero que hice estaba la verdad. Perdónenme, el del doctor Ponce, estaba la verdad. Por eso él me dijo, señor Tramontana, pásenlo en los cines que quiera, pero aténgase a las consecuencias. Pues me puso el clavo. Poco después de esta entrevista, mi colega Gabriel Tramontana falleció y su archivo de miles de bobinas fue declarado patrimonio cultural. Él pensaba que en ese archivo reposaba la historia del Ecuador. Pero la masacre del 3 de junio no era parte de esa historia. ¿Para qué usted cree que sirve el archivo que tiene? A lo que le dije, la historia del Ecuador la voy a hacer. Porque ver lo que fue, ver cómo se transformó, ver la carretera, fundaciones de fábrica, la ERCO, la otra de refrigeradoras en Quito, la de los carros en Quito. El progreso del país. Claro, estoy hablando. Las casas de Quito, las calles de Quito, las de Guayaquil, lo que era Guayaquil, la pocilga que era, lo que es ahora. Cuando Tramontana me contó esta historia, tuve la sensación de que había encontrado la explicación de todo. La decisión de ocultar esas imágenes, que a primera vista me parecía incomprensible, estaba llena de sentido. Al escribir la historia, no solo elegimos lo que recordaremos, sobre todo decidimos lo que olvidaremos, porque no nos conviene. Todo depende entonces de quién recuerda, de quién elige recordar y de quién olvida. Me imagino que si Gabriel hubiese alcanzado a editar la historia del Ecuador, las imágenes que en ella veríamos mostrarían las carreteras, los puentes, las represas y los barriles de petróleo que nos ayudaban a salir del subdesarrollo. Pero ¿qué imágenes tendría la historia del Ecuador si en algún momento comenzaran a hablar todos nuestros silencios? ¿Cómo sería esa historia? Ese es el disco. Sí, este. Pero son, creo, dos o cuatro rompeos. Son todos los discursos. Están en polvo esto porque nunca los he tocado. Son cuatro rompe. Hay hechos que congregan vitalmente a una familia y son
o un nacimiento o una muerte. Son momentos que se graban indelebles por ser de intensiva vivencia, en los que el ser humano abriga la esperanza o se sumerge en la angustia. Hoy, la familia de América Latina conmemora los 150 años de la muerte del Libertador, y varios jefes de Estado hemos querido venir al sitio de su última agonía, donde la materia rindió tributo a la vida y donde la grandeza del espíritu humilló para siempre las pasiones rastreras. Al sitio donde su fallecimiento, ocurrido en la hora más solitaria del mediodía y en un paraje para entonces ignoto, nos habla con lenguaje de eternidad de cómo paga la ingratitud y de cómo se sobrepone la genialidad.